Y bien, estoy aquí en Amaneció Kekki Review Starlight Relive, la versión global, y como pueden ver, aquí Speedball, tenemos discúlpeme. a... Sí, no es la versión global, ¿ok? Ok, lo sé, no es la versión global, pero aquí está Yugna, aquí sí tengo a Yugna, Yugna sí respondió a mi llamada aquí, pero por... Bueno, ahora sí estamos en la versión global, ¿ok? Tenía que hacerlo, ¿de acuerdo? Ah, pero bueno, el evento de San Valentín, aunque estamos muy, bueno, no muy lejos de San Valentín, pero bueno, no, sí estamos muy lejos de San Valentín si lo vemos en términos de que falta un montón. Pero eso no es lo importante, el evento de San Valentín está aquí y vamos a hablar sobre el gacha, ¿ok? Vamos a hacerlo y ya está. Bien, sí. Ok, vamos a hablar sobre las Butai Shoyu del gacha. Tenemos a Yugna. Y bueno, ella puede hacer. Ella tiene bastantes funciones. La primordial es que mete burn a la mayoría de enemigos. Pero lo que nos importa, como ella es la Butai Shoyu del evento de 4 estrellas, es que nos dará un 100% de daño extra a todos los aliados. Lo cual nos viene. No viene muy bien, ella ayudará mucho, sin duda alguna, para derrotar a los bosses. Luego tenemos la memoria de 4 estrellas, reduce el daño recibido en 5 puntos y aparte nos da, bueno, nos sube la barra de clímax 3 puntitos cada turno, eso está bastante bien. Aparte que nos dará 20% de cualquiera del drop de los dos bosses, eso está bastante bien. Recuerdo que si la maxeamos es un 30%, un 40%. Aún así, si tienen varias, no recomiendo que las maxeen, es mejor llevar una en cada buta, dice yo, para así tener mucho más drop. Luego tenemos la memoria de 3 estrellas del gacha, que ahora que lo pienso no me salió ninguna, vaya. Que nos dará 2 de climas cada turno y aparte aumenta la destreza en 8%. No está mal. Y aparte nos dará 10% más de chocolates, pero solo del boss. ¿De cuál boss era? ¿Era del blanco? Creo que era. No, era un boss rosado y otro oscurito, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Y bueno, eso es todo por el gachi. Ok, ahora pasándonos ya al evento. El evento, la verdad, es como. Ya tuvimos un evento de este tipo. No, no lo recuerdo, creo que sí. Fue con Arurum, ¿verdad? No, no fue con Arurum. Bueno, no recuerdo, pero creo estar casi seguro de que ya hemos tenido un evento de este tipo. Y bueno, tenemos aquí la historia del evento. Para empezar, se irá desbloqueando, creo que mediante los días. Voy a ver esto. Bueno, no lo voy a ver. Nada más voy a conseguir las estrellas. Se irá desbloqueando conforme a los días. No. No, se irá desbloqueando solo conforme a la cantidad de puntos que hayamos recolectado. Así que bueno, habrá que derrotar bastante al boss para poder conseguir algunos puntos. Luego tenemos los stages del evento, que bueno, son lo normal de siempre. Están divididos en dificultades por estrellas. Cada vez que pasemos uno de los stages, se desbloqueará el boss de esa estrella. Y aparte, en estos stages nos darán lo que son el cacao. Me acuerdo que esto es cacao. Sí, cacao. Nos darán el cacao que nos sirve para enfrentarnos al boss. Y bueno, la forma. El lugar donde es más recomendable farmear esto es ya sea en el stage de 5 estrellas o en el de 4 estrellas, ya que aquí tenemos más probabilidad de que nos salgan 2 cacaos en lugar de 1 o de 0. Ah, sí, la música de este evento me encanta. Bueno, ya. Ok. Y bueno, pasamos al boss. Ah, sí, era un boss. Ah, bueno, era un boss rosado y uno blanco, ok. Bueno, es un boss de leche y otro de fresa, si era eso, ¿no? Creo que sí. Y bien, vamos a hablar sobre los bosses. Estos bosses son normalmente son los mismos, pero solo cambian su atributo, pero en este caso estos dos bosses tienen una mecánica en particular. Vamos a verlo, a ver. Voy a hacer la de, bueno, una que no sea muy difícil para poder hacer esto fácil. Vamos a ver si hay alguna. Lo ideal sería una Yuna, pero una Hikari no está mal. Ahora hablaremos de Hikari, ahorita que la consiga. Vamos a ver.
No parece que vaya a haber. Ah, ok. Que hay una Yuna. Ok, eso servirá. Vamos a ver. Que este es mi equipo para el otro boss. Y este es para este. Parece correcto. Solo que no debo llevar esto. Debo ir así. Perdonen por esto. No había seteado esto. Listo. Ah, se me olvidaba comentar. Sí, es cierto. El boss de leche. Bueno, vamos a dejarlo como el boss rosado. Y el boss blanco para que sea más fácil. De hecho, tiene el color del cabello invertido. Curioso, curioso. Ok, este boss es de elemento viento. Y el otro boss es de elemento. Era. Sí, de elemento luna. Ahora sí, vamos a explicar las mecánicas de estos dos bosses. Para empezar, lo primero que hay que saber es que estos dos bosses atacan a una sola unidad. Todos sus ataques son a una sola unidad, incluido su clímax. Vamos a ver. Ok, no lo vamos a atacar porque no creo. Bueno, voy a sacarnos así a ver si no se muere. Para que vean cómo son sus ataques. Comienzo lo ataca a Maya y solo lo va a atacar a ella porque el boss solo ataca así. Ah, y estos bosses se ponen barreras. Creo que este se pone barrera especial y el otro se pone barrera normal. Pero no me acuerdo perfectamente. Y como ven, todos los ataques absolutamente son a una sola unidad. Y aparte, este boss hace daño de. Ah, bueno, hace daño especial. Bueno, ya vamos a acabarlo. Prácticamente es todo lo que tiene que ofrecer. Creo que el otro era totalmente lo inverso, pero no estoy del todo seguro. Así que ahora que expliquemos cómo va el otro, pues lo veremos. Traer buenos tanques es lo más crucial para este boss. Bueno, esto no era una dificultad muy alta, pero aún así, como digo, traer buenos tanques es lo primordial para este boss. Creo que con esto ya consigo a Hikari. Pero lo explicaré después del. Ajá, gracias. Chocolates, bien. Sí, ya lo conseguimos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Hermosa! Bien. Bien, bien, bien. No, no, no. Nada, la tienda especial. Muy bien. Vamos a ver. Ahora con este boss. Lo vamos a intentar. Bueno, no en una dificultad tan alta. No, en la de 30. Solo porque aún no he puesto. Ah, ok. Esto sí ya viene mejor. Vamos a ver esta Yuna. Nada más por el daño extra que nos da a todos. Ok, no había explicado esto aún, se me había olvidado, perdón. Todas las Buteishiyo que sean de la Ascension, no, ¿cómo era? Ah, no, sí era de la Ascension. De la escuela Ascension nos dará un 10% extra de daño al boss a todas las Buteishiyo de la party. Entonces es importante que al menos lleven todas las Buteishiyo de. Pues que sean de la Ascension, ¿no? Por el ejemplo, yo lo llevo aquí. Entonces, junto con todas, tengo 50% de daño extra. De hecho, ahorita debería meter a Hikari. Voy a meterla por esta Yuna. Ah, aquí está. Aún no le he mejorado, pero bueno, ya, ya llegará. De hecho, ya debería. Ah, claro, no está aquí. Ok. Vamos a ver. Sí, creo que así vamos bien. Y bueno, se preguntarán si este boss es de elemento luna, ¿por qué traigo a Maya si ella es débil contra ese elemento? Y es una simple razón. La mecánica de este boss es que ataca a las Buteishiyo de la parte trasera primero. Y así se irá. Por eso es que la Hikari que nos dan en el evento es un poco tanque. Por eso se puede poner barreras y cosas por el estilo. De hecho, Mahiru va a morir. ¿Y por qué traigo a Maya? Por una simple razón. Maya tiene una habilidad que se llama Provoke en su skill de 3 AP, que ahora la vamos a usar. Creo que con esto no se muere, no lo quiero matar aún. Lo cual hará que, por ejemplo, ya llegó a Mexicaria, aunque de hecho voy a mejorar las Buteishiyo. Ay, sí lo mató. Ok, bien. Inesperado. Pero bueno, como decía, como ella tiene Provoke, aunque ella sea pues, del elemento al que es débil. Aún así nos servirá bastante, ya que al menos tanqueará 3 o 4 golpes que no se llevarán nuestra unidad que hará el daño. Porque por norma general las unidades que hacen el daño están detrás de los tanques. Y bueno, no te sirve nada que te maten primero a esas unidades y luego a Maya. Y bueno,
Esto es prácticamente todo por el evento, salvo por la tienda. Ah, bueno, ¿y los premios? Tenemos los premios. El primer premio es una memoir de 3 estrellas del evento que tengo que vender memoirs para poder sacarla de la caja. Que esta nos subirá la agilidad en 5 puntos y aparte nos subirá el daño efectivo elemental en 6%. La verdad es mucho mejor que la que está en el gacha, siendo sincero. Y aparte nos subirá el drop de objetos en un 10%. Creo que recordar que es un 20% al maxearla del boss. Del boss blanco. Sí, del boss blanco. Bueno, del boss de fresa, ¿ok? Y esta memoir la podemos conseguir, bueno, conseguimos una en los premios, es el primer premio, y las demás las tendremos que comprar en la tienda. No son muy caras, así que lo más recomendable. Ah, mira, ya tengo para comprarlas. Ah, bueno, me falta para comprar una. Pero lo más recomendable es comprarlas y empezar a farmear, aunque sea solo uno de los bosses. Comprar, bueno, esta no la puedo comprar, pero esta sí. Y bueno, como vieron, también nos darán una hermosa, preciosa y bellísima. Y sí, sé que todos son prácticamente sinónimos, pero me da igual, le quedan perfectos los tres. Hikari, que está aquí. Vestida de una media. Es hermoso. Y bueno, lo mejor de esta Hikari es que, como dije, contra el boss que. El boss de fresa, eso, el boss de fresa, perdón. El boss de fresa, como él ataca a las unidades primero que son de la Baglan. Y bueno, ella es de la Baglan y hace daño normal. Ella puede ponerse barreras normales. Ella puede servirnos para tanquear el daño y aparte también para hacer daño. Así que viene muy, muy bien. Sobre todo porque su clímax es. Sí, es un ataque single target, así que hace mucho, pero mucho daño. Y bueno, aparte de eso, nos conviene llevarla en el equipo ya que nos dará 50% más de daño a todas las rutas de Shoyo. Lo cual nunca está de más. Y bueno, tenemos luego los premios de la. De. Que sería de los puntos. Estos puntos los conseguimos derrotando al boss. ¿Ven? Cada dificultad nos da cierta cantidad de puntos y nos dará cierta cantidad de chocolates, ya sea chocolates rosados o chocolates negros. ¿Ok? Vamos a ver, lo importante aquí es que creo que a los 22.000 puntos. Sí, a los 22.000 puntos ya tendremos todos los Potential Crystal de Kikari para tenerla al máximo. Lo cual es algo que conseguir. Bueno, luego premios variados que nos vienen muy bien. Y bueno, eso es prácticamente todo por esto. Luego está la tienda, pero bueno, como siempre, lo importante, los tickets, los cristales. Esto la verdad creo que no, porque tenemos el video gacha. Creo que es mejor comprar los materiales raros y tal vez los regalos. Pero bueno, eso ya va en función más de lo que ustedes necesiten, así que pues ustedes pueden elegir. Ahora vamos a empezar con las recomendaciones de unidades. Vamos a ver. Para el boss de. ¿Era de viento? Sí, para el boss de viento, el mejor tanque, sin duda alguna, es. Ya saben, Michiru Hércules, que no lo tengo aquí en los supports, siempre se me olvida que no está aquí. Pero bueno, Michiru Hércules sería el mejor tanque, ya que como ataca una sola unidad y Michiru es de elemento fuerte y se puede poner barreras especiales y el boss hace daño especial, va a ser un muro muy fuerte para nuestras unidades. Luego, la mejor atacante para esta unidad simplemente es. Es Yuna. Yuna, Yuna. Yuna, o si no, Kaoruko de Halloween también vendría muy bien, sobre todo porque su clima es mete stop. Pero si tiene a Yuna, pues obviamente es mejor llevar a Yuna. Luego, para el otro boss, como digo, yo creo que la mejor tanque es Tisistendo Maya, aunque sea de menor, o sea, aunque tenga. Tenga debilidad en mental contra ese boss, ya que el boss ataca primero a las unidades de atrás. Gracias al provoke de Maya, ella puede aguantar, aunque sea algunos golpes que salvarían a la retaguardia. Si no, como tanque también se puede utilizar a la Hikari que nos dieron. ¿Dónde estás, hermosa Hikari? Ah, aquí está. Como digo, ella puede servir muy bien como tanque porque se puede poner barreras normales y eso es lo que hace daño al boss. Y también puede servir para atacar, así que está muy bien. Y bueno, de todas maneras deben llevarla ya que ella da 50% de daño extra.
pero eso es como tanque. Como atacante, sinceramente creo que en este caso esta otra Hikari, la Hikari mosquetera, es la mejor, sin duda alguna. Ya que ella es una Butaishiyo de la frontline, eso significa que el boss va a llegar muy tarde a ella si le ponemos obstáculos en la parte de atrás. Así que podrá matarlo sin mucha dificultad. Y bueno, si no, cualquier otra unidad que sea de elemento Clog, o tal vez alguna otra de otro elemento que pueda hacerle bastante daño, también estaría bien. Obviamente no recomiendo a Hikari Amaterasu, porque aunque Hikari Amaterasu puede hacer muchas cosas, como ese boss en particular ataca a las unidades que están en la parte de atrás. Sí, Hikari es un pastelito, así que morirá muy fácil. Y bueno, esto va a ser todo por este video. Lamentablemente aún no he conseguido a Yuna, pero la perseverancia ayuda. Ya verán por qué y ya se imaginarán por qué también. Así que bueno, creo que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que la información que les brindé pues les sirva, que sea de un poquitín. Ya saben que pueden entrarse a, bueno, pueden entrar al grupo de Discord que está en la descripción. También pueden seguirme en mi Twitter si quieren, también está en la descripción. Y creo que ya está. Así que yo los veré en otro video. Adiós.